Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Palabra de Mujer. El día de hoy nos acompaña Mariana Alpizar Guerrero. Mariana es activista feminista, es psicóloga y ha trabajado en investigaciones académicas con perspectiva feminista en la Universidad de Costa Rica. Y ella el día de hoy nos va a presentar el tema de la aproximación metodológica de los feminismos en las investigaciones académicas. Quisiera nada más iniciar haciendo una breve introducción sobre lo que trabajo yo en el tema de feminismo. Quisiera iniciar diciendo que yo me ubico en lo que se entiende por la investigación situada. Esto lo que quiere decir es que cuando una investiga, ¿verdad?, de cualquier manera y cualquier tema que investigue, siempre se ubica en algún lugar, ¿verdad?, en algún contexto o desde su propio cuerpo, desde su propia subjetividad. Y esto también quiere decir que hay ciertas investigaciones que tienen, digamos, una pretensión de objetividad, pero no siempre esta objetividad es posible, ¿verdad? Claro. Es decir, cuando uno trabaja con comunidades, cuando trabajas con personas, te das cuenta de que la realidad es otra, de que la gente conoce su propia realidad más que un investigador llegando a conocer esa misma realidad. Y en tanto, considero que la investigación es situada, también considero que es política. Desde ahí es desde donde yo trabajo. Esto de que la investigación sea política, lo que quiere decir es que también tiene una posición ideológica, ¿verdad? O sea, no existe tal objetividad, todos y todas actuamos desde un lugar y también, bueno, no sé si has visto, ¿verdad?, que desde la investigación la gente trabaja un tema o trabaja otro tema porque le interesa, ¿no? Claro, entonces pues ahí juega la subjetividad, ¿verdad? Nosotros no escogemos los temas por ninguna razón, siempre existe una razón de trasfondo, claro, allí, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de objetividad, muchas veces pensamos nada más, por ejemplo, en que desde ciertos tipos de investigación solo interesan, digamos, los datos, ¿verdad? Solo interesan los datos a los que vos vas a tratar de buscar en esa comunidad o en esa población. Y personalmente a mí no me interesa, digamos, nada más los datos, sino que me interesa conocer la realidad de fondo de las personas con las que estoy trabajando. Claro, por supuesto. Bien, Mariana, ¿qué es esta aproximación metodológica de los feminismos en las investigaciones? ¿En qué consiste este planteamiento que vos nos vas a presentar el día de hoy? Bueno, básicamente quisiera nada más aclarar que cuando yo me refiero a la metodología, lo que me refiero es a alguna forma en que usted se relaciona con los otros sujetos. La forma también implica el fondo ideológico y político sobre el cual usted está actuando. Es decir, a veces en la investigación se hace una diferenciación radical entre lo que es la forma en cómo usted se relaciona y el fondo de lo que usted está buscando o el tema, claro, de lo que usted está buscando. Yo considero que ambas cosas están unidas, ¿verdad? Entonces considero que la metodología es la forma en cómo usted se relaciona con los otros, con el sujeto o con los sujetos o con las comunidades o las poblaciones con las que usted va a tratar de teorizar. Y esta construcción es conjunta, ¿verdad? Desde ahí es desde donde yo me ubico, desde los feminismos, como activista feminista y también como investigadora. Yo investigo desde esta posición política y teórica porque considero que los feminismos son, digamos, una forma de reconocimiento de las corporalidades, de las subjetividades que no han sido reconocidas socialmente, de lo que llama, por ejemplo, Spivak, los cuerpos subalternos. Entonces, ¿qué quiero decir yo cuando digo una metodología feminista? Implica, por ejemplo, relacionarse con los otros de una forma horizontal, ¿verdad? No desde un lugar de poder, no desde un lugar de saber, sino buscando la equidad entre los sujetos, ¿verdad? Y también considero que esto pasa en toda la vida cotidiana. No solo se trata de un tema de las investigaciones, sino que se trata de lo que cotidianamente nosotros y nosotras hacemos en nuestro día a día, ¿verdad? Por ejemplo, existen investigadores e investigadoras que piensan que pueden ser unos en su casa y fuera de su casa pueden ser otros. Yo considero que lo personal es político. Entonces, la forma en que usted investiga también es personal y también es política. Claro, ¿y cómo se está dando este planteamiento desde la academia? Contanos un poco.
Bueno, en la academia hay como algunos discursos que más bien lo que plantean, como te decía, era la búsqueda de objetividad, ¿verdad? Como, bueno, vamos a buscar ciertos datos, vamos a llegar a una comunidad y después nos vamos a ir de esa comunidad cuando ya tengamos los datos, ¿verdad? Y hay otra posición, ¿verdad?, que es la que más bien defiende lo que te estoy planteando hoy, ¿verdad?, que es la reivindicación de la subjetividad también como una cuestión política, ¿verdad? Entonces, y como una cuestión ideológica. Entonces, bueno, esto significa que como investigadores dentro de la academia, nosotros y nosotras vamos a tener claro que cuando vamos a llegar a esa comunidad, no solo vamos a llegar por los datos, vamos a llegar a conocer a fondo la comunidad, a sentarnos a hablar con la gente, a dormir en las camas donde duerme la gente, a comer en las mesas donde también comen esas personas, ¿verdad? Y de ahí en adelante nosotros podemos establecer una relación de horizontalidad con esas personas. A partir de ahí ya vas a notar, digamos, que los datos van a ser distintos, que las narrativas van a ser distintas, las cosas que la gente te dice van a ser desde otro lugar, van a ser desde un lugar más de la confianza, ¿verdad? A vos como investigadora. Y bueno, por supuesto que también es importante apuntar a que desde la academia no podemos llegar a decirle a la comunidad, yo soy como un habitante más de la comunidad. Hay un poder estructural que siempre llevamos en las espaldas y que lamentablemente nos ubica ya desde antes en un lugar de poder. Hay que intentar romper con esos lugares de poder, digamos, buscando la horizontalidad en la medida de lo posible y también atendiendo a que los saberes de esas comunidades también son tan importantes como los saberes que nosotros podemos, llevarles o plantearles desde la academia. Claro, por supuesto. Bien, existen investigaciones que abordan temas feministas, ¿verdad?, que muchos investigadores e investigadoras están trabajando, pero ¿todas estas tendrán esta aproximación metodológica feminista que vos estás planteando? No, bueno, pues vieras que yo considero que no todas las investigaciones tienen necesariamente una metodología feminista o una aproximación feminista, ¿verdad? Entonces yo hago la diferenciación entre lo que sería buscar o tener un tema feminista y lo que sería tener un abordaje feminista o una metodología feminista, ¿verdad? Hay investigaciones que tienen un tema feminista, como por ejemplo podría ser el caso de una investigación que trate de abordar el tema de la participación política de las mujeres en Costa Rica, ¿verdad? Entonces ese puede ser un tema que podría ser feminista, ¿verdad? Pero no necesariamente quiere decir que esa investigación tenga una metodología feminista o tenga un abordaje feminista, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, cuando nosotros y nosotras vamos como investigadores a preguntarles a esas mujeres sobre su participación política, lo podemos hacer desde un lugar de saber o desde un lugar de poder, ¿verdad? Y esta no es una aproximación feminista. El feminismo lo que plantea es el reconocimiento de los cuerpos subalternos y la búsqueda de una equidad entre esas personas. Y ahora, ¿qué quiere decir, por ejemplo, que tenga una metodología feminista? Que sí, que se plantee de una forma de relacionarse a partir de ese no saber, a partir de aquí todos y todas somos ignorantes y todos y todas estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces yo hago la diferenciación entre lo que sería un tema feminista y lo que sería una metodología feminista. Hay otras investigaciones, por ejemplo una que tal vez te puedo mencionar más adelante, en la que yo estoy trabajando, ¿verdad?, donde sí se plantea tal relación entre un tema feminista y una metodología feminista. Me parece también interesante los aportes que hace Lorena Cabnal, ¿verdad?, que es una feminista maya. Y ella plantea justamente que, ella tiene temas feministas, pero justamente plantea que existe cierto colonialismo en las investigaciones que nos hace actuar desde el saber y que entonces nosotros y nosotras llegamos con ese lugar colonialista que también llevamos en las espaldas al relacionarnos con las poblaciones con las que trabajamos, ¿verdad? Entonces pensamos que por venir de la academia, por venir de la Universidad de Costa Rica o de cualquier lugar, ¿verdad?, institucional, entonces podemos actuar desde ese lugar de poder. Vamos a un corte, regresamos pronto. ¿Vos podés comentarnos algunas de las experiencias que has tenido en investigaciones desde esta aproximación metodológica feminista?
Bueno, tal vez te cuento un poco una experiencia en que no se trata de un tema feminista, pero hay una aproximación feminista primero para después contarte una en la que trabajo, que existen ambas aproximaciones, y un tema feminista y una aproximación feminista. La primera experiencia que te puedo contar es, por ejemplo, una investigación en la que estoy trabajando, que es sobre la relación entre activismo y academia. Desde allí, ¿verdad?, hemos estado trabajando justamente lo que te he estado puntualizando un poco sobre el abordaje desde la academia, desde un lugar situado, ¿verdad?, desde un contexto, desde un cuerpo. Nosotros y nosotras asumimos eso, ¿verdad?, desde el inicio como una posición política, y lo tenemos claro, porque además, al ser el tema de activismo y academia, justamente nos plantea la disyuntiva, ¿verdad?, clara, de que por una parte existe una academia que plantea la objetividad, pero por otra parte, es lo que nosotras defendemos, y nosotros, existe una posición política que es la de la subjetividad, es la que nosotras defendemos y en la que hemos decidido ubicarnos, ¿verdad? Esta investigación no tiene una temática feminista propiamente, es simplemente la relación entre activismo y academia, si es que existe esta relación, ¿verdad? Pero a mi parecer, es como yo lo leo, tiene un abordaje feminista. ¿Por qué un abordaje feminista? Porque, bueno, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a hacerle las entrevistas a la gente de movimientos sociales, ¿verdad?, que nosotros llegamos a entrevistar, o a personas que forman parte de la academia y también de movimientos sociales, nosotros directamente, ¿verdad?, consideramos que esas personas también son constructores y constructoras de teoría, ¿verdad? Así como nosotros construimos teoría, nosotros no vamos a llegar simplemente a analizar los datos que ellos nos dicen, irnos para la casa y construir una serie de categorías a partir de nuestros propios posicionamientos, sino que les preguntamos directamente a esas personas cómo quieren ser ubicadas políticamente, desde dónde están hablando, cuáles son sus objetivos políticos, cuáles son sus sueños y sus fantasías en la vida, ¿verdad? Y que hablen también desde su subjetividad. Eso es una construcción, digamos, de teoría situada, ¿verdad? Nosotros y nosotras podríamos pensar, ¿verdad?, que se trata de una metodología feminista, en tanto el feminismo justamente lo que plantea es el lugar situado, la propia corporalidad, y el estamos hablando desde nosotros y nosotras mismas. La otra investigación que te quería contar es otra en la que estoy trabajando, ¿verdad?, que es sobre mujeres que han cometido conyugicidio, esto es asesinato hacia sus esposos o sus parejas, ¿verdad? En general, digamos, son parejas heterosexuales de las que estoy hablando, que son como las más hegemónicas acá o las más generalizadas. Entonces, en esta investigación, es una investigación con un tema feminista, ¿verdad?, pero también tiene un abordaje feminista. Cuando yo, por ejemplo, llego a hablar con las mujeres que son privadas de libertad en este momento, yo les llego a preguntar desde ellas mismas, y además reivindico su historia también como parte de la investigación, como parte central de la investigación. Ellas me cuentan, digamos, detalles de sus vidas cotidianas, y esto no es que yo llego y me siento en la casa y lo descarto y digo, no, esto es muy personal, esto sí, esto no, sino que todo lo que ellas me dicen es importante y debe ser incluido, ¿verdad? Claro, y además brindo de alguna manera una escucha que sea distinta a la que les han dado socialmente. Son mujeres muy estigmatizadas por el delito que cometieron, ¿verdad? Y se consideran como delincuentes, ¿verdad? Entonces, aquí está el delincuente y aquí está el resto de la sociedad. Sin embargo, en la investigación yo lo que busco es dar una escucha distinta, ¿verdad? Dar un abordaje distinto y dar un lugar también diferente a la información que ellas me pueden dar, que para mí es fundamental, y no se trata solo de deconstruir la forma de pensar que ellas tienen o construir la forma de pensar que ellas tienen, sino también de construirme a mí misma en esa investigación. Claro, y ¿con qué resultados has topado, digamos, durante la realización de estas investigaciones? Bueno, hay algo muy interesante, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la investigación de activismo y academia, ¿verdad?, que me parece que viene al caso contarte un poco, porque tiene que ver con el tema, ¿verdad?, de la transversalización de la metodología feminista, y es que en esta investigación hemos trabajado con gente que pertenece a colectivos o movimientos sociales, y allí
estas personas nos han dicho, por ejemplo, que hay un problema, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en movimientos LGBT o en movimientos ambientalistas, ¿verdad? Etcétera. Y es la falta de sistematización. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Existe una praxis política que es fundamental y es la base de los cambios sociales de la sociedad costarricense, ¿verdad? De los cambios que podemos tener cotidianamente. A pesar de que existe esta praxis, no existe una teorización sobre esa práctica, no existe un cuestionamiento a esa práctica. Yeah. Y bueno, es importante sentarse y sistematizar todo lo que hemos hecho como movimientos sociales en el país, porque hay algo, y es que muchas veces lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Claro, pues, y tenemos medios de comunicación que son hegemónicos, que son los grupos de poder, que no nos dan la posibilidad de salir ahí contando lo que estamos haciendo, y por tanto considero que nosotros y nosotras deberíamos construir nuestras formas también de teorizar sobre las prácticas que estamos haciendo, y este programa también es un ejemplo de ello. Entonces, bueno, esa es una de las cosas con las que nos encontrábamos, la falta de sistematización, y por otra parte, ¿verdad?, los feminismos, en este país ha habido históricamente una relación entre los feminismos y la academia desde sus inicios, y eso es algo muy particular de Costa Rica, ni siquiera podríamos generalizar esto al resto de Centroamérica. Entonces, por ejemplo, las feministas desde sus inicios, desde que llegaron y se sentaron y decidieron empezar a actuar políticamente por lograr sus derechos, también empiezan a hacer sistematización de cuáles han sido sus avances, y eso las hace visibles de alguna manera. Ya, por supuesto, como te digo, desde el inicio, a las corporalidades subalternas, a la gente que nos ubicamos en ese margen, ¿verdad? Paralelo, muchas veces somos excluidos de los discursos más normalizantes, ¿verdad? O de los discursos más hegemónicos. La idea es que podamos construir teoría y podamos construir investigación también desde los movimientos sociales y también desde las prácticas que hacemos día con día, ¿verdad? Para visibilizarlas y para que empecemos a tener un lugar en la historia costarricense que no es una, es una historia plural. Haremos una pausa, un momento regresamos. Regresamos nuevamente, estamos con el tema de aproximación metodológica feminista. Gracias por seguir con nosotras. Bien, Mariana, yo quería preguntarte cómo te has visto vos afectada, digamos, con el trabajo que has venido realizando con estas mujeres en tu investigación. ¿Cómo esto te ha afectado a vos como investigadora y también como feminista, como activista? No sé, tal vez comentarnos un poco. Claro, bueno, mira, realmente... Gracias más bien por esta pregunta, porque también implica el ubicarse desde una misma y muchas veces una no se pregunta eso, ¿verdad? Como de qué manera la afecta. De hecho, la investigación que yo trabajo es con una metodología también planteada por Roxana Hidalgo, que es una investigadora y psicóloga de la Universidad de Costa Rica, y ella lo que plantea es justamente eso: una siempre se siente afectada emocionalmente por los temas que está trabajando. Ahora, este tema se las trae, ¿verdad? Porque claro, es trabajar con mujeres privadas de libertad que han cometido un conyugicidio, que es asesinato a sus parejas, ¿verdad? Eso implica varias cosas. Implica que socialmente, siempre que, digamos, vos planteas que estás investigando esto, la gente te va a preguntar, uy, pero no le da miedo trabajar con esta población, ¿verdad? Uy, pero ¿cómo se ha sentido? Y qué raro, ¿no? Es que por una parte están las personas que cometen delitos y por otra parte está el resto de la sociedad. Pero justamente la idea que yo tengo es ubicar que estos son sujetos, ¿verdad?, que siguen siendo mujeres a pesar de que hayan cometido algún delito. Algo que también es interesante, un poco de los resultados o de los posicionamientos que yo he visto ahí, es que se considera, ¿verdad?, que las mujeres que han cometido conyugicidio ya no son mujeres. O sea, son monstruos, son consideradas sujetos no humanos, ¿verdad? Y esto es muy fuerte porque implica una muerte social, y eso es lo que a mí me llena de escalofríos y me hace seguir con esta investigación, porque es darle un lugar distinto a estas mujeres, ¿verdad? Desde la academia, desde el lugar donde yo actúo, pero también como activista feminista. Yo no dejo de ser activista feminista cuando llego a hablar con ellas, ¿verdad? Y cuando yo les hago las
las preguntas también se las hago desde mi activismo. Y yo no creo que tenga que existir una separación entre por allá lo que hago en la universidad y por allá lo que hago en mi tiempo libre, sino que son prácticas cotidianas que se entrelazan, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, por ejemplo, yo considero que es fundamental dentro de la cárcel donde yo estoy haciendo la investigación, llegar y plantearles a las personas que trabajan en esa institución que vamos a hablar de las privadas de libertad por su nombre y no ni por un número ni por un esta es la que cometió tal, esta es la que cometió homicidio, porque existe mucha categorización a través de los delitos que ellas cometen. Claro. Ellas son sujetas, ¿verdad? Y en tanto sujetas también pueden gestionar su existencia y cambiar sus condiciones de vida. Esto también es un posicionamiento feminista, en tanto, bueno, por ejemplo, yo considero que si una dice que estas mujeres tienen la posibilidad de lograr cualquier cambio social en sus vidas, lo pueden hacer, ¿verdad? Pero claro, también criticar la institución política que muchas veces les impide ir más allá, ¿verdad? Y lograr sus propias posibilidades y capacidades como sujetas, como individuos. Claro, por supuesto. ¿Qué te motiva a vos a seguir implementando esta aproximación metodológica feminista en las investigaciones que vos realizas o que llegarías a realizar en un futuro? Bueno, yo creo que lo primero, ¿verdad?, es ¿verdad?, nombrar las cosas como son. Es llamarle investigación o aproximación metodológica feminista. Ese es un primer cambio, porque el feminismo, la palabra como tal, es incómodo, ¿verdad? O sea, claro, cuando uno se plantea claro, como tal, y ya lo dirán, ¿verdad?, desde este programa tantas feministas que han venido a hablar justamente del mismo tema, en este país existe un gran estigma a la palabra, y entonces se trata de nombrarlo en primera instancia. Después de ahí, significa que todas las investigaciones que yo haga van a tener este eje transversal. Es una posición política que yo no puedo dejar de lado. Y no puedo dejarla de lado porque históricamente hemos sido censuradas, ¿verdad? No solo como feministas, también como mujeres. Muchas veces, obviamente, nos hemos dado cuenta de que la historia ha estado muy masculinizada, ¿verdad? Que existe solo una voz posible y es la voz de quien tiene el poder, ¿verdad? Que es el hombre blanco, heterosexual, de clase alta, y fuera de ahí todas las poblaciones que no entran dentro de esta categoría son completamente excluidas de la historia. Y entonces yo creo que hablar desde una metodología feminista que sea un eje completamente transversal de toda nuestra vida cotidiana y todo el accionar político que podamos hacer es una forma de cambiar a la sociedad. Eso es lo que a mí me motiva, justamente lograr romper con esta censura que hemos vivido y entonces colocar en la opinión pública también y en la población en general que este también es un tema importante, que el tema de que seamos excluidos de la sociedad no es un tema secundario. A pesar de que en las agendas, por ejemplo, de muchas veces de partidos políticos o de instituciones sea un tema secundario, es un tema claro, fundamental. Por supuesto. Y por último, Mariana, manera de cierre, ¿en qué radica la importancia de que se implemente esta aproximación metodológica feminista en las investigaciones en general, en la academia? ¿Qué te parece a vos, digamos, cuál es la importancia de esto? Bueno, como te decía anteriormente, en la investigación que he estado trabajando de activismo y academia, justamente nos estábamos dando cuenta de que a los colectivos les faltaba justamente la sistematización, ¿verdad? Y ahí ese no es un problema de los colectivos como tal, también es un problema de la academia que no ha sabido cómo aproximarse a esos colectivos, que muchas veces llega a pedir, a sacar información de una forma extractivista, a irse y nunca más se les vuelve a ver. No es una forma de relacionarse horizontal. Yo considero que hay que seguir manteniendo, ¿verdad?, esta forma de abordaje feminista, porque además, como te decía un poco en la pregunta anterior, ha sido censurado, pero esta forma de abordaje yo lo que sostengo es que es feminista. Por ejemplo, también hay una autora que se llama Rita Segato, que estuvo hace poco en la universidad, y ella lo que planteaba es que existen abordajes comunitarios, ¿verdad?, desde esta posición que no es de poder y no es de saber, ¿verdad?, desde una posición más horizontal, desde el mismo lugar, y han sido completamente censurados, no existen, ¿verdad? A la gente políticamente no le gusta hablar de feminismos, ya sea desde partidos políticos, desde instituciones, o la gente misma no le gusta llamarse feminista, a pesar de que es gracias
a las, a estas posiciones políticas, que hemos logrado nuestros derechos actuales, que las mujeres podemos insertarnos en una realidad donde antes no nos era posible de ninguna manera. Claro. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima entrevista.